Vamos a hablar de la informalidad financiera. Acumular ahorros siempre es el resultado de un esfuerzo personal o familiar, precisamente. Por ello es importante protegerlos. Atención, los ahorros nos ayudan a adquirir un bien o financiar algún proyecto. Por esta razón es vital ver a qué entidad entregamos nuestro dinero temporalmente para que lo resguarde, para que también nos paguen intereses, por cierto. Evitemos caer en manos de inescrupulosos que con la promesa de pagar grandes ganancias piden a uno depositar su dinero. Cuidado, ¿eh? Cuidado, esto es lo que se conoce como informalidad financiera, y la modalidad más frecuente son las denominadas pirámides financieras, como el conocido caso CLAE. Hay que recordar eso, ¿eh? Su funcionamiento es sencillo. En una primera etapa te invitan a participar entregando tu dinero y cumplen con pagarte intereses muy superiores a los que ofrece el sistema financiero. Eso es al comienzo. Luego te piden que invites a más personas, como amigos, compañeros de trabajo, familiares, ¿eh? Etcétera, para que ellos también puedan ganar altos intereses. De esta forma, los estafadores, porque hay que decirlo con todas sus letras, cuando logran acumular una importante cantidad de dinero, se dan a la fuga, dejando sin sus ahorros a las personas que se dejaron convencer por una falsa promesa de ganancias increíbles. Nuevamente, recuerden el caso CLAE, no caigan en ese mismo error. Solo las entidades que cuentan con la autorización de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, como los bancos, las cajas de ahorro y crédito, pueden recibir tus ahorros. No te dejes sorprender. En todo caso, puedes ingresar a la página web de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, www.sbs.gov.pe. Ahí te pueden dar más detalles sobre qué entidades son formales, a quienes les puedes dar, digamos, con toda confianza tus ahorros para que los resguarden y te den también buenos intereses.